Ernesto Alonso Rojas. ¿Esto qué significa? Que el agua no corre. Sí, que el agua no corre, porque lloviendo no está en la Lima. Lloviendo y que los no ciudadanos está. No dejamos, don Eduardo, de tirar la basura en la calle, que al final eso viene a afectar porque hace que los tragantes de agua no se hay, llenen de es basura. Que ahí no hay aguas negras, ahí no hay tragantes, ahí se emposa el agua. Eso es lo que estamos viendo ahí, que el agua se emposa. Se emposa porque no hay por dónde el agua pueda irse. Claro, ¿dónde pueda correr? ¿En qué sector de la Lima es esto? Buenos días, Ernesto. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, Dora Carolina Lanza, televidente en todo el país. Bueno, como usted puede apreciar, don Eduardo, las tomas son más que elocuentes. Mire, lo que yo les pueda decir, las tomas se lo describen a usted y a los miles de televidentes. Aquí pertenece a la Lima. Que no se haga loco el alcalde de la Lima que pertenece a San Pedro, no. Pertenece a la Lima y estoy aquí con vecinos, estoy con vecinos de esta colonia residencial Valencia. Vía Valencia, pagan sus impuestos al municipio de La Lima. Esta es una calle, mire don Eduardo, qué cómo se mira aquí. Hay turismo, personas que vienen en turismo que tienen que regresarse mejor por miedo a quedarse, que se le moje las candelas, por si los carros son los carros electrónicos, aquí se pueden quedar. Y mire, esto es, bueno, no dramático, pero ustedes las tomas son más que... Son más que las tomas describen lo que nosotros estamos manifestando en este momento. Alcalde de La Lima, aquí solo necesita usted mandar a balastrear, mandar a rellenar todo esto en época de verano para que se convierta en una calle, pues un atajo muy importante para llegar a San Pedro Sula. Pedir que pavimente es como pedirle peras al olmo. Creo que nunca lo va a hacer el alcalde de Lima. Estoy con un vecino. Ustedes ya no aguantan aquí, ¿verdad? Y la zona, la colonia de ustedes se inunda cuando se da este tipo de hechos. Así es, nosotros desde antes de la lluvia fuimos donde el alcalde no nos atendió para mostrar esta situación, porque en lluvias anteriores pasa lo mismo. Nosotros como vecinos nos hemos unido y hemos mandado a dragar esa cuneta. Caminemos un poquito acá, ¿tu nombre me dice? Luis Funes. Caminemos acá, mire, don Luis Funes, de aquí Residencial Valencia. Como puede apreciar usted, don Eduardo, vamos a caminar, vamos a ver periodismo móvil, no estático. Mire aquí, estas son lagunas de agua. Y aquí me dice el vecino que ya no aguanta porque la colonia de ellos se inunda. Que no llueve. Ah. Cuidado, que ahí está una cuneta. Ah, hay una cuneta ahí. La cuneta ya está inundada, nosotros la hemos mandado a dragar. Y sigue pasando lo mismo. Sí. Otra cosa que nos afecta bastante es que la construcción del puente del siglo XXI ha desviado, cuando se cerró un momento por allá, desvió la calle por acá, porque era una forma más rápida para llegar a San Pedro Sula. Entonces el equipo pesado, camiones, más carros han hecho que la calle baje. Entonces también pedimos a la gente del siglo XXI que, así como está utilizando esta calle para desviar la... el tránsito, pues que nos ayude también a hacer una reparación aquí. Toda la carretera hasta salir a de Viola Rivera Hernández está en las mismas condiciones. Y esta calle solamente tienen que balastrearla, rellenarla, como le digo yo, pedir que la pavimenten es pedirle mucho a las autoridades, pero como es un atajo tan importante para llegar a San Pedro Sula, para evitar todo el tráfico del bulevar, solamente tienen que balastrearlo y mantenerlo pues bonito, bien parejito, ¿verdad? Pues no solamente es balastrearlo, también es dragar toda esta cuneta, claro. Porque desde allá hay fábricas que botan el agua lluvia, todo eso viene para acá, y como el terreno va en desnivel hacia este lado, entonces por eso se hace esta laguna. Sí, ¿y el alcalde de La Lima no los atendió? Una de las veces que fuimos donde él, no nos atendió. La administración anterior también nosotros fuimos a plantearles esto mismo, porque esto es continuo, y tampoco nos atendieron. Nosotros de nuestros propios fondos, con ayuda de las colonias de atrás, hemos mandado a reparar unas 4 o 5 veces. Yo tengo desde el 2020 de vivir aquí en la zona, y de nuestros propios fondos es que nosotros mandamos a raspar, a balastrear, para por lo menos pasar. Pero ya ahorita ya esto ya es inaceptable. Cuando las tormentas ETA y OTA también aquí se llenó. Sí, para... Las casas de ustedes se llenaron, ¿verdad? Totalmente. Sí, para ETA y OTA nosotros nos inundamos. Afortunadamente, no como otros que lo perdieron todo, afortunadamente la llena fue poca, no perdimos muchas cosas, pero sí, para las inundaciones de ETA y OTA nosotros también nos fue mal. Bueno, ha escuchado don Eduardo, Dora Carolina Lanza Navarro, lo que está pasando aquí frente a la residencial, vía Valencia aquí, sector de La Lima, abandonado totalmente, y ustedes pueden apreciar estas lagunas de agua que se hace aquí, esto terrible lo que viven aquí los habitantes de esta zona. Nos salimos de aquí antes de que nos vaya a bañar de lodo chuco aquí estos carros aquí. Don Eduardo, Dora Carolina, presencia noticiosa. Con ustedes en los estudios a esta hora. Gracias, Ernesto Alonso Rojas. Con la...